Hola, ¿qué tal mis amigos y mis amigas que nos siguen a través de las redes sociales? Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este su canal de Música y Ciencia. De Música y Ciencia es un espacio para compartir tutoriales e informaciones de interés para todo público. Nuestro lema es alegría y conocimiento para todos. En esta ocasión, compartiremos con ustedes un tutorial sobre un programa muy interesante llamado TabCatcher. TabCatcher es un programa de gran utilidad que se utiliza principalmente para bajar videos de internet. Esa es una de sus mayores aplicaciones, pero tiene otras aplicaciones más de interés, como son el de capturar pantalla para hacer tutoriales. Y además de eso, también podemos bajar, convertir video a través de este programa. Podemos además convertir video a MP3 o a otro formato. Podemos convertir videos a simplemente a formato de audio. Podemos, basado en herramientas que tiene este programa, encontrar videos en la web y podemos convertir entre múltiples formatos de grabación de DVD, Blu-ray, VCD, CD, entre otros formatos. Además, otra utilidad interesante que tiene este programa es que puede cambiar el tamaño de los videos. Por ejemplo, si tenemos un video que es un poco largo y simplemente queremos cortarlo para llevar una parte, tiene una herramienta especial para poder hacer lo que sería para darle el tamaño al video correspondiente al tiempo que nosotros necesitemos. Otra cosa interesante que tiene este programa es que podemos grabar audio, es decir, podemos grabar nuestra voz, podemos grabar audio a través directamente utilizando lo que se esté reproduciendo en nuestro computador, y también podemos grabar nuestra voz. Además, podemos grabar audio que salgan desde nuestro monitor mediante la captura que tiene este programa para desde nuestros altavoces o monitores capturar el audio. Asimismo, otra aplicación interesante que tiene este programa es que se utiliza para buscar canciones en diferentes formatos, en especial en MP3, a través de la web, entre otras aplicaciones más. TabCatcher es un programa de esos que nosotros le llamamos All in One o todo en uno, que puede hacer muchas cosas. En esta ocasión, nosotros vamos a trabajar con este programa dos temas, y son descargar el programa e instalarlo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Primeramente vamos con la parte de cómo se descarga este programa, que dicho sea de paso, es un programa gratis. Simplemente nos vamos acá a esta dirección, que es la dirección de los realizadores del programa, y de esta manera podemos accesar a la web. Podemos hacerlo también a través de lo que serían los motores de búsqueda, simplemente escribiendo TabCatcher, la versión que queremos. En este caso, la versión que yo estoy escogiendo para explicar es la última versión, que es la 2015, debido a que es un programa gratis, no hay que pagar, y por eso prefiero trabajar con la última versión. Entonces accesamos a la dirección www.tabcatcher.es o a cualquier otra de las que aparezcan acá. Aquí tenemos, veo la versión número 15, que es la que estamos tomando, pero también tenemos las 14, entre otras. Hay varios servidores que ofrecen este programa, sin embargo, prefiero ir directamente a lo que es la página de sus autores para bajarla de ahí.
donde no tenemos que pagar nada por bajarnos de manera rápida porque no supera los 20 mega. Es un programa bastante liviano a pesar de su múltiple función. Entonces yo tomé esta dirección, que es la que ustedes ven acá, para yo entonces bajar mi programa. Entonces damos clic y automáticamente damos clic a la opción. Ustedes ven acá que llegamos a la página de los autores del programa y vamos a tener esto como pantalla de bienvenida. Aquí tenemos, como ustedes pueden ver, donde dice descargar Capture gratis y dice alguna de las cosas que hace este programa. Entonces, para bajar el programa, simplemente hacemos clic acá y el programa comenzará a bajar. Es importante decir que este programa es libre de virus, está escaneado con Norton Secure, es decir, que es libre de virus y es compatible con alrededor de 125 o 150 webs. Dentro de ella, YouTube, Vimeo, Daily Motion, entre otras. Y como ustedes pueden ver acá, tal como les decía, TapCatcher 2015, la última versión 3.8.8007. Esto que ustedes ven aquí es parte de la interfase, que sería un menú rápido que tiene el TapCatcher cuando lo abrimos, para poder acceder a cada una de esas opciones con un simple clic. Eso está directamente en la web y así mismo es cuando nosotros abrimos desde nuestra computadora el programa para darle uso. Eso lo vamos a ver a medida que vayamos profundizando en estos cursos. Quiero aprovechar la oportunidad para decirle que De Música y Ciencia siempre prepara cursos desde cero para personas que no manejen los programas, para poder realmente enseñarle a las personas a aprovechar estas herramientas tan importantes. Como ustedes pueden ver, una vez que le doy a la parte de descargar, sale entonces esta página. Fíjense aquí donde dice licencia gratis, está actualizado hasta febrero del 2015. Aquí está la versión a descargar y el idioma que yo he seleccionado, que es el español, y el sistema operativo. Fíjense, aquí está desde el Windows 8, Windows 7, el Vista y el XP. Hay una serie de anuncios y una serie de cosas dentro de lo que es la página, obviamente. Y algo importante aquí que dice, dentro de lo más leído, cómo descargar video, extraer audio de YouTube y personalizar tu video. Hay un manual en línea que lo pueden bajar para entender las funciones básicas de este programa. Hay una guía de instalación que es bastante sencilla, pero la instalación de este programa no es difícil, simplemente hay que poner un poco de atención para ver las opciones que nos ofrece. El icono que utiliza TapCatcher para identificarse es un guante, como lo que usan los catchers, lo que juegan béisbol sabrán de esto. Es un catcher que recibe todas las bolas que envía pitcher. Entonces hemos tenido ese conocimiento del béisbol. Entonces ese programa es un capturador, como si fuera un catcher, ¿verdad? Entonces ya tuve catcher 2015 versión 3.8. seguimos entonces viendo cómo vamos a bajar este programa. Aquí está, ya estamos en la parte donde vamos a hacer la descarga de programa. Y fíjense, cuando le damos clic a descargar, automáticamente aparece nuestro navegador. Si usted usa un programa para descargar videos, entonces ese programa va a capturar el mandato y le va a bajar por medio de él. Para lo que no usamos ese tipo de programa, entonces directamente en su navegador, yo utilizo varios navegadores, pero en uno de ellos, el que estoy utilizando ahora, que es Opera, automáticamente yo le doy a bajar o a descargar el video, me sale en esta pantallita acá. Entonces ahí veo que ya el video está
ya el programa, el ejecutable del programa, como ustedes pueden ver, el installer de Capture ya está 100%. Ustedes pueden ver acá entonces, una vez que ya termina de descargarse, entonces se nos presenta en esta forma. Doy un clic y cuando doy un clic, automáticamente puedo comenzar a correr la instalación de este programa, o de alguna manera puedo cerrar el navegador o el motor de búsqueda e irme a la fuente, al lugar donde he guardado, donde guardo por predeterminado mis descargas, para comenzar a instalar este programa. Este es el tema que tenemos ahora, que de la instalación. Como ustedes pudieron ver, tan sencillo es bajar ese programa como ir a la página de los autores y en la primera página de esta increíble herramienta encontramos que está el programa Tap Capture en su última versión y simplemente le damos a descargar para tenerle en nuestro computador. Ahora vamos a ver cómo se instala a Tap Capture. Para instalar a Tap Capture es tan sencillo como bajar o descargar el programa. Nos vamos, como le decía hace un momento, a la carpeta donde hemos guardado el ejecutable. Y aquí yo puse este icono un poquito más grande, pero ese mismo icono para que ustedes puedan visualizarlo mejor. Es como una cajita y el guante, como le decía, es del Capture, que es el nombre que tiene a Tap Capture. Entonces simplemente le doy doble clic al icono, o yo le prefiero y les recomiendo que den un clic izquierdo y un derecho para que así puedan instalarlo como administradora, en especial lo que tienen en la versión de Vista, Windows 8 o Windows 7. Yo les recomiendo que le den un clic izquierdo, un derecho, para que lo instalen como administrador y tener menos problema en la instalación. Una vez que hacemos clic, automáticamente aparece esta pantalla de bienvenida que nos sirve de asistente durante la instalación de este programa. Simplemente le damos a siguiente y una vez que le damos a siguiente, aparece una segunda pantalla que es donde aparece el acuerdo de licencia. Ustedes saben que todos los programas siempre tienen un acuerdo de licencia donde hay unas cantidades de reglas y de cosas que hay que seguir a la hora de poder utilizar este programa, o lo que nosotros le llamamos, para tener los permisos reglamentarios y saber hasta dónde llega, hasta dónde ceden, en este caso, los autores de este programa, dicho programa, valga la redundancia. Entonces, una vez que leemos el acuerdo de licencia, pues nos vamos acá y le damos a aceptar. Siempre hay que darle a aceptar, porque si usted no le da a aceptar, si le da a cancelar, pues se cancela. Si le da atrás, se devuelve a un paso. Es decir, algo importante que tenemos en la mayoría de estos programas es que podemos retroceder sin ninguna consecuencia. Y si hemos hecho algo malo, podemos reparar. No tenemos que salir para volver otra vez a correr el CERA. Simplemente le damos a aceptar y automáticamente le vamos a aceptar. Vienen unas recomendaciones de oferta y yo aquí le voy a pedir que tenga mucho cuidado siempre. Nos habla algo de la licencia y de la póliza de privacidad, pero fíjense dónde está aquí el truco. Aquí tenemos estas dos flechas, o como le dicen alguna gente, estas dos palomitas que nos indican que, o nos está sugiriendo, vamos a decirlo así, porque es una sugerencia, de que convirtamos Ask, que es la página de búsqueda, es un motor de búsqueda, es muy bueno por cierto, pero aquí nos está sugiriendo que usemos a Ask como la página predeterminada o el motor de búsqueda predeterminada de nuestro sistema. Asimismo nos pide que sea el buscador y que la tengamos como página principal. Eso va a depender de usted. Usted puede aceptarlo o no, pero la mayoría de las veces lo recomendable es quitar esas dos opciones
y una vez que usted la quita le da a aceptar. Por ejemplo, aquí yo le estoy marcando para que ustedes vean. Usted le quitan, la dejan así, entonces ahí sí te le van a dar a próximo. Fíjense, en la próxima también tenemos una sugerencia que nos está haciendo y dice aquí que nos está recomendando el mismo App Capture que utilicemos a PC Speed App. Y aquí comienza a promocionarlo. Dice que es un motor de búsqueda rápida, que detecta los elementos rápidamente, que detecta problemas de registro y de red, que escanea fácilmente con solo clic con interfaz simple. Y una serie de cosas. Mi recomendación es que también aquí le den que no quiere instalar PC Speed App. Yo se lo digo por mi propia experiencia. Hay muchos programas que se me han colgado en el menú inicio sin yo tener el deseo de colgarlo ahí y me ponen la máquina un poco lenta. De hecho, algunos spam, aunque no sean virus directamente, pero son spam y me ponen el registro lento, y si te pone el registro lento te pone lenta la máquina. Entonces yo les recomiendo que a la medida de lo posible, si no es imprescindible, siempre digan que no a la mayoría de esas cosas, con excepción a lo que son los términos de licencia, que siempre hay que aceptarle. Luego le damos a donde dice siguiente, y una vez que le damos a siguiente aparece entonces esta página donde nos lleva a seleccionar la carpeta de destino, que por lo general el sistema, en este caso yo tengo Windows 7, nos lleva a la carpeta Program Files 86 y una carpeta que tiene que ver con el Tab Catcher, que tiene que ver con los dueños de esta corporación, de SNET Corporation. Entonces, tenemos dos opciones de instalarlo ahí donde nos sugiere el programa y luego simplemente le damos a siguiente. O si queremos le podemos dar examinar, y si le damos examinar entonces nos lleva al explorador para buscar en qué sitio nosotros queremos grabar nuestro cache. Le doy a aceptar, y una vez que yo le doy a aceptar, automáticamente entonces me aparece en esta para elegir la carpeta del menú inicio. Eso es muy común en todos los programas, donde nos aparecen todos los programas que están en el menú inicio para que nosotros todavía tengamos la oportunidad de asociar nuestro programa, o en este caso nuestra aplicación, a programas ya existentes. Fíjense, aquí tenemos por predeterminado crear acceso directo. Entonces, si usted no quiere crear un acceso directo porque no quiere llenar su escritorio de estos elementos, usted le pone aquí no crear accesos directos. Yo le recomiendo, en mi caso particular, que creo que tengo mucho tiempo utilizando este programa, que no hay ningún inconveniente donde usted decida instalarlo, pero siempre yo utilizo en la mayoría de los casos la carpeta predeterminada y no cambio esto, simplemente lo dejo así. Con relación al acceso tampoco tengo problema, yo lo creo y después lo meto en una carpeta para que no se me llene el escritorio. Todo eso son opciones. Entonces luego le damos al botón siguiente acá abajo, y una vez que le damos a siguiente entonces nos pide seleccionar el idioma. En este caso nuestro idioma es español, nosotros elegimos el español y le damos OK. Una vez que le damos OK comienza a llevarse ya finalmente la instalación de App Capture en nuestra versión que hemos elegido. En este momento comienza la extracción de archivos y todo eso que es común, los archivos biblioteca que van preparando para que el programa pueda correr en nuestra máquina. Una vez que esa opción termina, entonces llega la parte aquí donde comienzan las extracciones finales antes de finalizar con lo que tiene que ver con lo que es la finalización del programa. Antes de eso, ustedes se fijan, están todos los archivos de biblioteca y otros archivos que son realmente crucial a la hora de la instalación. Finalmente llegamos a lo que es el asistente de instalación de Active Cache, pero en la parte del final, es decir, que finaliza así nuestra instalación.
Ahora tenemos una de dos opciones. Fíjense, si usted elige la opción de ejecutar Active Capture automáticamente, que no habría ningún inconveniente de que usted lo haga así, pues simplemente selecciona acá y le da a terminar. Al darle a terminar, se abre la interfaz del programa, que como ustedes pueden ver, la interfaz del programa tiene dos pantallas. Una detrás, que es el programa en sí, y una delantera, que tiene que ver con acciones rápidas. Son prácticamente las mismas acciones que están aquí en estas pestañas, pero de manera ya resumida. Simplemente damos un clic para la opción que nos interese. En el video que tiene que ver con la interfaz gráfica estaremos explicando cada una de ellas y cuáles son sus funciones principales. Pues en el caso de que nosotros, aquí está por ejemplo la misma pantalla, pero la de adelante, pero un poquito más grande para que podamos ver las cosas que hace el programa, tal como lo decíamos. No voy a repetir, pues ya lo conocemos. Entonces, la otra variante que tenemos, como le decía, hay dos variantes cuando finaliza el instalador. La primera ya vimos, que simplemente darle a ejecutar seleccionando acá y abre el programa. La segunda es que yo, si quiero, no le quito esa selección y le doy a terminar. En ese caso, me lleva, o yo mismo voy al escritorio o al sitio donde haya puesto el acceso directo, y entonces yo le doy clic al acceso directo, y una vez que le doy clic, automáticamente se me abre el programa. Fíjense, con la misma característica del anterior. Es decir, lo que quería decir es que no importa, yo puedo o aceptar que abra el programa automáticamente, o después yo desde el acceso directo o desde el menú inicio todos los programas también puedo correr de ahí mi aplicación. Como ustedes pueden ver, es lo mismo. Es importante decir esto siempre, que por lo general simplemente cuando aparezca esta ventana, no quitemos esta ventana, porque en algún momento la podemos necesitar de manera rápida, y ustedes saben que eso aparece precisamente para que los nuevos, los que no conocen el programa, pues simplemente puedan ir a su opción y automáticamente el programa le lleva allá. Ya, como les decía, en la interfaz gráfica del programa estaremos hablando de cada uno de estos elementos. Yo les recomiendo que simplemente, que lo que yo hago, una vez como ya yo manejo un poco el programa, lo que hago es que cierre esta ventana y me voy a la opción. Cuando yo voy a convertir video, me voy directamente al convertir video, o lo hago desde aquí. Si quiero capturar la pantalla, me voy aquí donde dice capturar la pantalla, o lo hago desde el menú. Es decir, que yo puedo irme acá o me puedo ir acá. Es decir, que depende de lo que usted quiera. Si quiere bajar video, le da acá, o si quiere bajar video, le da aquí donde dice download. Es lo mismo. Entonces, no hay diferencia, pero lo que les recomiendo es que una vez que ustedes abran el programa, si no van a usar las opciones de aquí, si le interesan familiarizarse con la interfaz del programa, que ustedes cierren aquí en esta parte y ya van a tener su programa con la interfaz completa. Sería más o menos algo así. Esta sería la interfaz cerrando la pantalla, y ustedes pueden ver, comienza con la acción número uno, que es bajar video. Fíjense que tiene la característica de un buscador de video. Aquí te pone la URL del video. Aquí está el formato de salida, que hay bastante formato. Eso lo vamos a estar mirando en la interfaz. Así que, mis amigos, muchas gracias. Eso es todo. Les invito a pasar por mi página de música y ciencia y que se suscriban, que le den like al video para que sigan recibiendo estos importantes conocimientos que tenemos en nuestra página, dedicada prácticamente a lo que es la enseñanza mediante los tutoriales. Hay varios tutoriales interesantes que le podrían interesar, por lo que le pedimos que visite nuestra página. Pueden ir mediante el enlace que siempre dejamos en cada uno de nuestros videos. Así que muchas gracias, y será hasta la próxima. Le espero en la interfaz gráfica del programa. Bye.